Hola, mi nombre es Marcus y bienvenido al Rey Sirviente, programa de Desentrañado. Este programa se llama La Iniciativa de la Iniquidad. La iniquidad es una palabra que no conocía previamente a leer las Escrituras. Desde entonces solo la he oído una sola vez, y fue en esta frase: La banca es concebida en iniquidad y nacida del pecado. Así que no sé si los bancos son una buena o mala cosa. Pero, ¿qué es la iniquidad? Pues en su sentido más amplio, significa injusticia, algo que simplemente no está bien. ¿Alguna vez sientes que algo simplemente no está bien? Bueno, pues entonces estás sintiendo una iniquidad. Ahora estamos leyendo las Escrituras acerca de la voluntad de Dios y nuestro sistema legal al que llamamos ley. Es la voluntad de la gente. Así que tenemos la voluntad de Dios o la voluntad de la gente. Claro, Dios dice, yo soy tu Dios y tú eres mi gente. Y todo el mundo dice, no, nosotros somos la gente y aquí no hay ningún Dios. Así que la ley suprema de la tierra, de cualquier democracia, es la voluntad de la gente. No hay ley superior a esta. Cualquier otra ley no tiene nada que ver con tu país. Así que si hay una ley de Dios, no es superior a la voluntad de la gente. Así pues, ¿ves cómo hemos usurpado su lugar? Esto nos trae a un engaño muy importante, un principio de ley que es fácil de ver cuando entiendas el principio. La gente se cree que ha de obedecer la ley de la tierra a no ser que entre en conflicto con la ley de Dios. Y dicen que Dios nos lo dijo, y esto es ampliamente creído. Y por supuesto crees que la ley de Dios es superior y eres capaz de lograr obedecer esta ley a través de tu libertad de religión. La gente te mostrará dónde pone esto en las Escrituras y cómo has de obedecer a las autoridades civiles y tal y qué sé yo. Pero estas cosas están sacadas fuera de contexto, fuera de lugar, con ideas ya preconcebidas en tu cabeza. Y encima, ni siquiera dice eso, cuando miras cuidadosamente las palabras. Son totalmente inconscientes de que precisamente lo contrario es verdad. El principio más fundamental de la ley. Así que es imposible que estas enseñanzas sean verdad. Un tipo mayor en los Estados Unidos, que estudió las Escrituras durante toda su vida adulta, recuerdo que él decía: todo lo que necesitas es un concepto equivocado y te sales fuera del camino. Dice que hay unas 140 leyes básicas de Dios. Dice que practicamos unas 80 de estas y 60 que no practicamos. Pues yo estoy aquí para decirte que no practicas ninguna de ellas. No es tan siquiera posible. Quizás tengas una ley parecida a la ley de Dios, pero no es la ley de Dios. Así que una ley como no robarás, nosotros tenemos esa ley, nosotros hacemos eso, pero no es la misma ley. Tus leyes de no robar es una falsificación de la ley de Dios. Cuando dice no robes, es porque Él tiene la autoridad y el poder para decir esto. Tú me perteneces, así que tú no robes. Todo lo que tenéis me pertenece. Así que no os robéis entre vosotros. Cuando nosotros hacemos una ley que dice no robarás, es porque nosotros decimos que somos los dueños de la propiedad, no Dios. Así que no puede ser la misma ley. La misma ley, no, imposible. Diferente dueño de la propiedad, diferente legislador, diferente voluntad. Tú estás haciendo tu propia voluntad, no la voluntad de Dios. Pero recuerda, estamos siguiendo a la propiedad, y este es un enorme engaño. Pensar que puedes servir a dos dueños, obedecer dos leyes diferentes, no. Nos hemos hecho a nosotros mismos Dios, y esta es nuestra voluntad. Aquí está la ley. Esto es por lo que ningún tribunal en tu país puede o tomará nota judicial de las leyes de Dios. Dios no está en tu país,
no está ni por encima de tu país, ni por debajo de tu país, ni al lado de tu país. Tu país no tiene nada que ver con Dios. Tu país no reconoce a Dios. Dios no reconoce a tu país tampoco. Y cuando digo que tu país no reconoce a Dios, me refiero al Dios que tú estás pensando. Tú eres el legislador. Es tu voluntad, no la voluntad del verdadero Dios. Los tribunales tomarán nota judicial en el sumario de una libertad de religión, pero no de la ley de Dios. No es posible. Ahora, este principio de ley es explicado en detalle en el libro de Job, y en la parábola del hombre que tenía dos hijos. En el libro de Mateo. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas a la vez. Todo sistema legal, que nosotros llamamos ley, está sirviendo a las riquezas. ¿Por qué? Por la razón por la que se estableció. La razón para tu ley. Ahora, antes de que explique esto acerca de las riquezas, permíteme que te diga esto otro. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Ahora, ¿tomaste nota de esto que he subrayado? Para dar sagacidad a los simples. Bien, aquí voy a hacer una breve interrupción a esta traducción para explicar esto. Verás, en el vídeo original de Marcus, esta escritura en particular, en la versión original inglesa, la palabra sagacidad no es utilizada, sino subtlety. Su traducción es astucia o sutileza, no es sagacidad. Pero bueno, entonces voy a continuar la traducción con la palabra sutileza, que es, mejor lo vemos aquí. Pero la serpiente, o sea, es Satanás, el demonio, era sutil, más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Sutil significa una fina distinción, una poquísima distinción, difícil de ver o de comprender. Todos estos engaños que estoy enseñando son sutiles. Recuerda, sin Dios hay caos. Por necesidad, reclamamos todo lo que necesitamos o deseamos para proteger nuestra vida, libertad y propiedad. Esta es la razón por la que hacemos leyes, no para hacer lo que está bien o mal, o bueno o moral. Así que la razón para nuestro sistema legal, y todo sistema legal del mundo, es para la protección de nuestra riqueza. Recuerda que el sistema legal no está basado en lo que está bien o mal. Todo abogado te dirá esto. Es sólo aquello que sea legal o ilegal. Está basado en la voluntad de la gente. Nuestro sistema legal es para beneficio y ganancia y retención de riqueza. Nada más. Eso es riqueza. Por esto tenemos leyes. No necesariamente para hacer lo que está bien o mal, porque no lo sabemos. Cuando tú obedeces a Dios, es por amor a Dios que mantenemos sus mandamientos, y tu recompensa por tu obediencia es tu beneficio y ganancia, y no al revés. ¿Cómo lo pone Dios? En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Esto significa amarnos los unos a los otros. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Así que verás, nosotros rechazamos el primer mandamiento porque rechazamos a Dios. Luego, nosotros, como Dios, intentamos imitar o simular su segundo mandamiento,
Mira, todos somos buenos los unos hacia los otros, decimos. ¿Cómo sabes que lo que nos estamos haciendo los unos a los otros es bueno y está bien? No lo podemos saber sin el primer mandamiento. Dios sabe lo que es bueno y malo, y es por esto por lo que comienza diciendo: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Hemos de tratarnos los unos a los otros basándonos en el estándar de Dios sobre lo que está bien y lo que está mal, no en el nuestro. Este programa se llama La Iniciativa de la Iniquidad. Ahora, iniquidad se define como injusto o injusticia. Simplemente no es justo, no está bien. No de la forma que las cosas han de ser, están establecidas y son. No siendo quien eres. Iniquidad es un término muy amplio, pero ¿quién inicia la iniquidad entre nosotros y Dios? ¿Quién lo hace? Solo estamos nosotros aquí, la gente, así que tenemos que ser nosotros. Pero está inspirado por Satanás. Satanás se alimenta de nuestro apetito carnal y nuestros deseos. Estas son las debilidades. Ahora, necesito poner esto siguiente en la cara de todo el mundo para que lo puedas ver plenamente, porque es increíble que el mundo entero no pueda ver esto. La palabra de Dios nos revela que Él creó todo. Estamos hablando de propiedad ahora, incluidos nosotros. Y tenemos prueba de esto en los anteriores programas que hemos hecho. Él explica que nos creó. Así que nosotros tenemos un creador, un dueño. Es su propiedad, su ley, su voluntad. Bastante simple. Justicia natural, jurisdicción original. El dueño dice: puedes comer libremente de cualquiera de los árboles. Esto es simbólico de su creación. Excepto de uno. Entonces, y el Señor Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y mandó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Quieres algo gratis? Ahí lo tienes. No del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esto es lo que llamamos en nuestro sistema legal el fruto del árbol venenoso. Verás, nuestro sistema legal al completo es una réplica, un simulacro o una imitación de la ley de Dios, de su constitución, nuestro ser, todo. Porque es la ley perfecta de libertad. La usamos como una plantilla, pero no obedecemos la ley. Ahora, este árbol contiene el conocimiento de lo que es bueno y malo, en otras palabras, el árbol de Dios. Este se llama el árbol de la jurisdicción, significa hablar la ley. Así que solo Dios tiene original o inherente jurisdicción. Inherente significa que está dentro de su constitución, es lo que es. Dios tiene jurisdicción original sobre todo. Tú no comerás es imperativo, no es libre voluntad. Así que no hay libre voluntad en un comando. Te comando, pero haz lo que quieras. No. Un comando es un comando. Libre voluntad está en aquello que es permisivo. Libre voluntad es interpretado como el derecho de elegir. Pero no hay elección en un comando. No es posible. Este concepto de libre voluntad es un nombre un tanto equivocado. La libre voluntad tiene que ver con amor y programación. Toda la creación de Dios es programada por Dios, excepto el hombre. El hombre es especial. El sol y la luna, las aguas y los animales están todos programados. La tierra gira,
no tiene elección. Las mareas de aguas ascienden y caen, no tienen elección. Las golondrinas todas construyen un nido de barro, no tienen elección. Esto es lo que han sido programadas a hacer. Pero el hombre fue dado la habilidad para amar. ¿Qué significa eso? Significa que fuiste concedido la habilidad para conocer a tu Creador. De eso trata la palabra de Dios, conocer a tu Creador. Nosotros no somos programados. Tienes la oportunidad de tener una relación con Dios, el Espíritu. Una relación de conocimiento y de conciencia, pero no puedes si no tienes ningún conocimiento de Dios. Y la gente que controla el mundo saben esto muy bien sobre la programación. Conocen las Escrituras mejor que nadie y saben que estás ampliamente abierto para ser programado. En lugar de ser entrenado por tu padre en la palabra de Dios, que es el comando de Dios, no lo estamos. Esto te deja ampliamente abierto para aquellos en este mundo que quieren entrenarte, y lo han hecho y todos lo hemos hecho. Ahora regresando a la ley. Solo Dios tiene jurisdicción, significa el derecho a hablar la ley. El poder para crear, interpretar y aplicar las leyes es su voluntad. Las religiones y los filósofos te dirán que nacemos o tenemos un sentido innato del bien y el mal, pero esto no es verdad. Exactamente lo opuesto es verdad. Y de nuevo, podemos observarlo con nuestro propio cerebro. Mira, un crío de 2 años, cuando quiere un juguete y quiere el juguete del crío que está al lado, y el crío no se lo da, este le muerde en el brazo. Y el otro crío se pone a gritar y a patalear. Y el que le acaba de quitar el juguete solo le mira, como si nada. Sí, seguro que ha conseguido su atención, pero no tiene simpatía por él, no tiene conciencia. No sabe lo que está bien y mal. Es imposible. Las religiones te dirán que por haber comido del árbol del jardín, así es como aprendimos lo que está bien y mal. ¿Así? ¿Por romper la ley vas a aprender lo que está bien y mal? Dios ahora te va a matar. Así vas a aprender lo que está bien y mal. No puedes comer del árbol del bien y del mal. No es posible que tengamos el conocimiento y la sabiduría que tiene Dios. Así que esta es otra desviación sutil. Es una prueba de confianza. Todo se nos dio en confianza. Se nos fió. No se nos dio el derecho de poseerlo. Pero aquí viene un truco. La voluntad de Dios se nos es revelada en su mandamiento. No comas de él, o seguro morirás. Ahora, el mal, que es Satanás, en la forma de la serpiente, da un consejo no solicitado a Eva. Y Eva no lo consultó con Adán a ver qué pensaba, no. Satanás metió sus narices en los asuntos de otro. Satanás no reclamó ser el creador, no es su propiedad, no es el dueño, no son asuntos suyos. Él no nos creó, él es un ángel caído. Y nosotros estamos a punto de caer, al igual que él. El orgullo antes de la caída. Pensando demasiado alto de nosotros mismos. Y esta es la prueba de la inequidad. La prueba para saber quién eres, en lugar de quién quieres ser. No puedes cambiar tu ser. Está todo en tu cabeza. Es imposible cambiar tu ser. ¿Sabes? Es una de las preguntas más comunes cuando estás creciendo. ¿Qué quieres ser cuando seas mayor? ¿Qué quieres ser? ¿Quién vas a ser? No puedes ser nada más que lo que eres. Puedes hacer muchas cosas, pero eso no te hará un ser diferente. Somos todos iguales. Pero la serpiente, el demonio, era astuta.
más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: «Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto». Y la mujer respondió a la serpiente, al demonio: «Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muriráis». Entonces la serpiente dijo a la mujer: «No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, será abierto vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal». ¿Qué te parece esto? Dios nos está llamando ciegos, ciegos, ciegos. Y Satanás, la serpiente, dice: «No, no, vuestros ojos se os abrirán». ¿Y qué hizo Dios después de que tomásemos el consejo de Satanás? En primer lugar, hizo que Satanás sea la cosa más baja de la tierra. Le quitó las piernas, una serpiente entre el polvo, lo más bajo de lo más bajo. Así que cuando el hombre comió del árbol, ¿qué logró Satanás? Pues consiguió que anularas o rechazaras el comando de Dios, anularas a tu padre, rechazaras la voluntad de Dios, que impusieras tu voluntad sobre la de Dios. Tomar el asiento de poder de Dios, su trono. Disculpa. Tomar la corona, situarte por encima de Dios, asumir el control de su creación, su propiedad, gobernarte a ti mismo. No te necesitamos a ti, Dios. Tomamos autonomía, maestría del ser. La palabra es sustituir. Sustituimos la autoridad de Dios. Cuando sustituimos, tomas el lugar o la posición de. Cuando te mueves a la posición de, la cosa que estaba ahí queda eliminada, es obliterado. Es asombroso la cantidad de cosas que ocurren solo en este acto. Teníamos poder, teníamos dominio, teníamos vida, lo teníamos todo. En un solo acto perdimos esto, perdimos lo otro, perdimos todo. Y vas a ver cómo toda la escritura, el plan de Dios, es restaurar todas estas cosas. Ya llegaremos a esto después, más adelante. Así que el resto de las escrituras está basado en este acto. Antes de este acto no existía la muerte en este mundo. El hombre actuó en el nombre de Satanás, por su autoridad, por sus palabras, como su representante, y no la palabra de Dios. Satanás consiguió que el hombre cumpliera su voluntad en lugar de la voluntad de Dios. Hacer tu voluntad es lo que Satanás quería. Esta es la voluntad de Satanás. Esto es por lo que se llama una criatura sutil. Es una cosa sutil. Al hacer tu voluntad, estás haciendo la voluntad de Satanás. Esto es a lo que se refiere Dios con ser sutil. Mira, un tipo, un amigo mío, realmente quiere una cosa que otro tiene, pero él tiene demasiado miedo o no tiene la habilidad para ir a quitárselo. Así que va y me dice: «Tú, vete y quítaselo, róbaselo para mí. Adelante, quítaselo». ¿Quién es el que se va a meter en problemas, él o yo? Esto es lo que es la sutileza. Es básicamente una cosa de cobardes. Si tú fueses miembro de cualquier sistema de ley, eso es la voluntad del hombre. En cualquier país del mundo, practicas satanismo. Es así de plano y simple, ya está, practicas el mal. Eres el mal personificado. Has usado tu cuerpo dado por Dios y vida para servir a Satanás. Actúas en su nombre, de acuerdo con su voluntad como su representante. ¿Recuerdas mi declaración directa en los programas de confusión? Antes de que tan siquiera comenzase, dije: «Si eres miembro de cualquier país, practicas el ocultismo». ¿Qué es el ocultismo? El ocultismo es la práctica de lo sobrenatural,
Dios es lo sobrenatural. Nosotros usurpamos el trono de Dios. Nos convertimos en dioses. Pero no podemos hacer cosas sobrenaturales. Pero las hacemos en nuestras mentes, a través de la imaginación. Y te mostraré cómo hacemos esto. El mundo entero está haciendo la voluntad completa de Satanás y ni siquiera lo sabe. La gente que controla este mundo son satánicos, autoprofesados. Y ellos sí que saben lo que hacen, pero tú no. Así que eso te hace una víctima. Deberías de ser comparecido, y lo eres. Y lo serás al final cuando entiendas la solución. Así que descanso mi caso. Ya está. Realmente no tengo que ir más lejos que esto. Porque como ves, entramos en este mundo sin nada, que ya aclaramos en el programa anterior. No es posible que podamos reclamar ser el dueño de nada. Y por consiguiente, al hacer esto, al comer de ese árbol de conocimiento del bien y del mal, y decir lo que está bien y mal, y al gobernarnos a nosotros mismos, hemos roto la ley. Estamos haciendo la voluntad de Satanás. Así que de nuevo descanso mi caso. Ya está. Simplemente sigue la propiedad. Si es demasiado difícil de entender, solo sigue la propiedad, como ya he explicado. Basado en ¿es tu propiedad o no es tu propiedad? Y por supuesto, a través de los programas de confusión, fui un poco deshonesto, porque decía, tú no eres dueño de nada, no eres dueño de nada, etc. Pero como te vas a dar cuenta al final, es por ser el dueño de algo por lo que pierdes todo. Y al no ser el dueño de algo, de hecho, lo eres. Es la estafa perfecta, pero nos queda aún un largo camino. Así que, ¿qué dice Mateo? Otra vez le llevó al diablo, el diablo, a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Este es el demonio llevando a Jesús a la montaña, diciendo, mira. Y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás. Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. A Él solo servirás, solo a Él, a nada más. Servirás es un comando, no es libre de interpretación, es bastante simple. Jesús sabía que Satanás no era el dueño. Jesús sabía que era su padre. ¿Quién era su padre? Satanás. No soy tu propiedad, no te pertenezco, no eres mi padre, no eres mi papá, no puedes decirme lo que tengo que hacer. Ahora, ¿quién es el dueño de todo en Canadá, en Estados Unidos, en España, en Portugal, en toda Europa, en Brasil, en Sudáfrica, en China, no importa qué país en el mundo? La gente lo ha reclamado, nos pertenece, pero nos pertenece como uno. ¿Cómo lo obtuvieron? Pues basado en la ley constitucional. La única manera constitucionalmente que pudieron reclamarlo y ser los dueños es a través de la voluntad de Satanás. Ya está, bastante fácil. Ahora, permite que te explique la parábola de este tipo que tenía dos hijos. Porque la gente se piensa que pueden obedecer a dos dueños o dos maestros a la vez. Creo que te leí la escritura que decía que ningún hombre puede obedecer a dos maestros, porque amará a uno y odiará al otro. Pues en el libro de Job, o de Job, el mismo principio de ley es explicado, pero es una historia bastante larga y Job continúa pensando que está haciendo todo bien. Estoy haciendo todo bien. Y Dios continúa machacándole una y otra vez. Job tiene la cara llena de forúnculos, sus animales se están muriendo. Sus hijos han sido desprendidos de él. Todo tipo de males se les hizo. Todo excepto matarlo al final. Y no fue hasta el mismísimo final que Job dice, ¡ah! Lo pillé, ya lo entiendo. Y en el momento que eso sucede, Dios dice,
te devolveré todo dos veces. Esta parábola que Dios explica es la misma cosa. La primera vez que leí esto, dije, yo no lo entiendo. Tuve que pensar en ello. Verás, si no entiendes algo, no intentes interpretarlo. Piensa en ello durante un tiempo o déjalo en tu mente. Así que así es como va. Estos escribas y fariseos están intentando engañar a Jesús. Y Jesús les dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondió él, dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondió él, dijo, sí, señor, voy. Y no fue. Y Jesús le preguntó, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Y por supuesto todos dicen, pues el primero. Y yo he preguntado esto a gente que ha estudiado las Escrituras toda su vida y sin fallar, dicen todos, pues el primero. Pero cuando lees la respuesta que de Jesús, eso es lo que me confundió, porque yo al principio no pude entenderlo, pero luego me vino. ¿Ves? Las cosas te llegarán si piensas en ellas. Así que le dijeron ellos el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¡Wow! Las prostitutas y los publicanos irán antes que vosotros. Los publicanos son los miembros del público, la gente como uno, el público, el bien común. Van a ir al cielo antes que estos escribas y fariseos, esta gente religiosa, estos abogados. Entonces, ¿por qué es esto? ¿Por qué el primero hizo la voluntad de su padre? Disculpa, ¿porque el primero hizo la voluntad de su padre? No, no lo hizo. Verás, aquí está la fina distinción, aquí está la sutileza de todo esto. El padre le dijo a su hijo, ve a trabajar a mi viña hoy. El hijo se largó, pero después se arrepintió y fue a trabajar en la viña. ¿Por qué está trabajando en la viña? ¿Por qué el hijo decidió, determinó, hizo su propio juicio, dijo, creo que iré a trabajar en la viña de mi padre, como dijo? No está haciendo la voluntad de su padre, está haciendo su propia voluntad, puesto que es su juicio, su elección, se convierte en su voluntad que está trabajando en la viña. Una vez que comienzas esta pendiente resbaladiza, no hay fin a ella. Una vez que comienzas a decidir sobre tu padre, esto está bien o esto está mal, esto está bien, esto está mal, yo decidiré bajo mi voluntad y tomaré tu consejo como una guía, pero haré mi propia voluntad, entonces no estás haciendo la voluntad de tu padre. Para hacer la voluntad de tu padre es completa submisión. Y te diré algo. Todo sistema legal del mundo es exactamente igual. Si tú piensas que tú decides si vas a obedecer la ley o no, 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 no. Una vez que es la ley, una vez que es la voluntad de la gente, cualquier tipo de gobierno que tengas como uno, es esa, esa es. ¿No me crees? Intenta empalmar la cabeza con un policía. Verás que pronto te matan si piensan que no vas a hacer su voluntad. O vete a los tribunales y verás lo que te hace el juez si piensas que no vas a obedecer la voluntad de la gente, la voluntad del uno. Siéntate, cállate, estás fuera de orden. Desacato al tribunal. Calla. Así que si alguna vez has hecho este acto, tu propia voluntad, sobre la voluntad de Dios, y te has convertido en el dueño de la propiedad, entonces todo lo que has hecho en tu vida está mal. Todo. Y me refiero a todo.
Cuando alcances esta comprensión, alcanzarás la solución. Si no, bueno, pues quédate en el infierno. Mejor reinar en el infierno que servir en el cielo, si es tu elección. Ahora, ¿murió el hombre el día que comió del árbol? Todos dicen, pues no, murió ciento de años después. Pues sí, sí que murió. No murió luego, sino que murió ese día. Cuando tú te conviertes en algo, entonces ya no eres lo que eras. Lo que lo procede, su ser, alcanza su final. El convertirse en algo es una transformación. El ser anterior ya no existe. Alcanzó su final. Ese día, el hombre se convirtió en Dios. Lo que era, murió. El hombre murió. El hombre ahora es Dios. No un Dios, pero el Dios. Ahora, aquí hay otra cosa muy importante. Luego regresaremos a lo que estábamos diciendo, pero primero he de hacer esta aclaración. Y es esta cosa de la vida. ¿Qué es? ¿Qué es la vida? En las escrituras leemos cosas como, si comes del árbol del bien y del mal, ese día seguro morirás. Y Dios es el Dios de los vivos, no de los muertos. Y puedes estar muerto en tus delitos y pecados y traspasar. Pero sigo vivo. ¿Qué significa esto? Y leemos acerca de la primera muerte y la segunda muerte. ¿Cómo puedes morir dos veces? La primera resurrección, la segunda resurrección. Dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Así que, ¿qué significa esto? Deberías de saber directamente que no podemos estar pensando en esto apropiadamente. Algo nos falta. Me estoy dejando algo. Bien que el lenguaje ha cambiado o hay una forma diferente de vida o muerte. ¿De qué está hablando? Decimos que la vida es un misterio, que nadie sabe lo que es la vida. Esto puede que sea verdad, pero podemos ver cosas vivas y sabemos algunas cosas sobre estas. Podemos ver si algo está vivo o está muerto. Pero creo que fallamos de ver que una cosa viva no es vida. Una cosa no es vida. En otras palabras, la cosa está viva solo si tiene vida. Vemos un humano que tiene vida, pero no todos los seres humanos tienen vida. En la morgue hay seres humanos que no tienen vida. Un momento la vida estaba ahí y en el siguiente momento la vida se va. Entonces decimos, está muerto. Podemos mirar una semilla, es dura y seca, parece muerta. Luego comienza a crecer. ¿Obtuvo vida? ¿O la vida estaba en ella todo el tiempo? ¿Puede la vida estar presente y a su vez estar suspensa para que la cosa no muestre señales de vida? Así que la vida debe de ser una cosa separada del ser, y el ser ni tiene vida ni carece de esta. Ahora, el ser que tiene vida puede reproducir otro ser con vida mientras tenga vida. Un ser muerto no puede reproducirse. Parece que el ser es necesario para sostener la vida. Si el ser no está en buen orden de funcionamiento, la vida se irá. O si dañas la cosa para que no pueda sostener vida, si tienes un accidente de tráfico y haces mucho daño al cuerpo, no puedes sostener la vida se irá. Pero la vida, siendo una cosa separada
no es algo que podemos enganchar o mantener. No la podemos transferir a otro ser o dársela a otro. Yo moriré y te daré mi vida, o te daré mi vida y yo estaré muerto. Pero la vida es transmitida a través de seres en buen funcionamiento. Así es como un ser vivo reproduce. Una vez muerto, el ser no puede sostener vida de nuevo. No hay forma de dar vida a la muerte. No podemos hacer esto. Así que la ley es un verdadero misterio. Y ninguno de nuestros sentidos la puede detectar. Y probablemente estés pensando, ¿yo puedo ver si algo está vivo? No, eso es verdad. Porque crece, respira y se mueve. Pero la vida es la que no puedes ver. Y cuando deja algo, no puedes verla irse. Un verdadero misterio esta vida. Por eso se llama el misterio de la vida. Ahora, si preguntásemos a este doctorado en divinidad, él diría, nadie sabe lo que es la vida o cuál es el origen de la vida. Todos intentan descubrir cuál es el origen de la vida. Pues yo no quiero ser un listillo, pero yo lo sé, porque leí la palabra de Dios. Dios es vida. Sí, Dios es vida. Dios no tiene vida. Él es vida. Dios es vida inherente. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. ¿Qué significa esto? Significa que Dios no tiene vida. Si tuviese vida, la podría perder. No. Dios es vida. Le dio a su Hijo vida. Así es como sabemos que Jesús no es Dios. Dios eterno, vida eterna. Y Dios dice que el alma que peque morirá. No que quizás morirá, sino que morirá. Y en cambio todos pensamos, realmente no importa lo que hagas, vamos todos al cielo. No creo que entendamos ni lo que es el cielo. Hay tres cielos, ¿sabías? Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Así que un ser humano, un hombre, es formado de la tierra, pero un hombre con el aliento de la vida es un ser viviente. Y recuerda, el alma que peque, esa morirá. No que quizás muera, sino que morirá. Y si dijerais, ¿por qué el Hijo no llevará el pecado de su Padre? ¿Por qué el Hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió? De cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Así que hacer el mal no es transferible, y no hay tal cosa como pecado original. No entras en este mundo con un pecado original. No es posible. Pero el alma que peca morirá. Así que no pienses que va a vivir para siempre. No, no, no. No voy a entrar en ello ahora, pero cuando luego pregunta a Jesús, dicen, ¿esta mujer que tiene 7 maridos mientras estaba aquí en la tierra? Dice, cuando muera, ¿cuál de estos maridos será su marido en el cielo? Te recomiendo que lo leas por ti mismo, lo que contestó Jesús, porque realmente no entiendes a dónde vas después de morir. Así que ahora que conocemos el origen de la vida, porque Dios siempre fue y siempre será, así que la vida
siempre fue y siempre será. La vida es eterna, pero el que tengas la vida de Dios o no es importante. Verás, bien sea materia o vida, todo ha de tener un origen. Y puesto que nada puede venir de la nada, la cosa que siempre ha sido y siempre será es Dios. Esto se llama vida eterna, porque Dios es eterno, Dios es vida. Deberías de asegurarte de que tienes esta vida, que estás viviendo de acuerdo con la ley, esta vida, cuando mueras, porque de lo contrario, se acabó, finito, perecerás. Y no es el deseo de Dios que nadie perezca. Lo dice una y otra vez en las Escrituras. Ahora, veamos las cosas que decimos que tienen vida. Decimos, esto y lo otro tiene vida. Mi padre murió el año pasado. Ojalá pudiera traerle de nuevo a la vida. Mi padre perdió su vida el año pasado. ¿Ves? Se fue. Sin conexión. En la primavera, el campo estalla de vida. ¿De dónde vino la vida? El estado de estar vivo. Así que la vida es un estado de ser, un estatus de vivo o muerto. Y el ser bien tiene este estado o tiene o no tiene este estado. Un estado es algo fijo o establecido, una condición que tienes. Entonces la vida es un estado de ser, que también resulta ser la exacta definición de la palabra constitución, un estado de ser, tu constitución, lo que eres. Así que la vida es evidencia de estadísticas vitales. Así que sabiendo esto, la vida no muere. Solo la cosa que tiene vida muere, y la cosa muere cuando la vida lo abandona. Esto es por lo que Dios nunca puede morir, es imposible. Él es vida. Así que la separación de Dios, que es vida, resulta en la muerte, en la ley, ¿vale? Así que la vida no puede morir porque es la vida. La vida tendría que cambiarse en la muerte para morir. ¿La muerte puede reemplazar la vida? ¿O la muerte es a la ausencia de vida? ¿Es la muerte la ausencia de Dios? Dios dice que lo es, y Él sabe todo. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con un falso Dios? ¿Puede tener vida un falso Dios? El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. ¿Qué significa esto? La primera vez que leí esto dije, wow, ¿qué significa esto? Bueno, tú lo puedes descubrir por tu cuenta. Yo te daré una pista. No es tu vida, es su vida, dada a ti. El que haya su vida, la posees como tu vida, las vas a perder, y aquel que pierde su vida por mi causa la encontrará. Suena más o menos a, perdiste lo que era tuyo porque tomaste lo que no era tuyo. ¿Recuerdas este tema que mantendremos en mente a lo largo de todo? Aquí tienes otro concepto de vida. ¿Es la vida un periodo de tiempo? Diríamos que la vida es un periodo entre el nacimiento de alguien y su muerte. Pues no. La vida no es un periodo de tiempo. Ese es el periodo de la cosa que tiene vida. ¿Es la vida el periodo de tiempo que una cosa existe viva? Sí, eso sería correcto. Ahora, aquí tienes unas frases. Podían ver que la empresa tenía una vida limitada. Una corporación, la compañía, tenía una vida limitada. La bolsa internacional comenzó su vida como una cafetería en Inglaterra. En Italia,
El promedio de vida de un gobierno son 11 meses. Yo disfruto la vida española, pero no antes de que España naciese. ¿Quién dio luz a España? ¿Quién la dio vida? Entonces hay cosas que tienen vida, pero no están vivas. ¿Recuerdas que Dios dice, soy el Dios de los vivos, no de los muertos? ¿Qué es una vida civil? No le gusta hablar de su vida privada. ¿Y qué pasa con la vida pública? ¿Puedes tener dos vidas, una pública y otra privada? ¿Tienes dos vidas? Claro que no. Emigraron para comenzar su nueva vida en España. Vive allí con su vida. Yo vivo aquí, pero tengo aquí mi vida. Mi vida está allá. Cuando pensamos en un ser, pensamos en algo que está vivo. Hay seres que decimos que tienen una vida porque existen, pero que no son seres vivos. Son seres ficticios o imaginarios o espirituales. Los seres ficticios o imaginarios no son vivos, requieren una vida para aparentar ser real. Y un ser espiritual es vida, pero no tiene cuerpo. Necesita un cuerpo para que aparente real. Hay seres muertos y cuando algo toma una vida propia, ¿qué significa eso? Significa que ya no es controlado por nadie. Tomar su propia vida. No obtiene vida de ningún sitio. Es autoexistente, vida inherente. Entonces tenemos un ser que es vida, sería vida inherente, un ser que tiene vida. El primero es un ser que es vida. El segundo es un ser que tiene vida, que sería una cosa viva o ser vivo. Tenemos un ser que usa una vida, sería una cosa muerta con la vida de otro ser. Y un ser de vida ausente, sería una cosa muerta o un ser muerto. Así que ahora podrás ver cuál es la confusión cuando lees las escrituras. Quizás puedas. La fuente de la vida es Dios. Se nos ha dado vida. Cuando creamos, eso es lo que hacemos y que no deberíamos de hacer, a un ser que no tiene vida, en lugar de usar nuestra vida para Dios, para hacer su voluntad, usamos nuestra vida dada por Dios y la usamos para el ser creado que no tiene vida. Esta es la diferencia entre la vida natural y la vida artificial. Esta es la diferencia entre la vida dada por Dios y tu vida civil, tu vida dada por tu país. No puedes crear un ser y no puedes darle vida. Es todo hechicería. Ahora, de vuelta a lo que Dios hizo. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Son nuestros pecados los que han ocultado el rostro de Dios de nosotros. No podemos ver el rostro de Dios. Hay una forma de verlo. Luego lo descubriremos. Pero tú no puedes verlo con iniquidad y Él no te oirá. ¿Sabes esta gente que reza a Dios cuando practican la iniquidad? Él no puede oírles. Te echó del jardín, te separó de Él. Dios es la fuente de tu ser, es el autor de tu ser. Tu ser brotó en existencia por la palabra de Dios, pero también es la fuente de tu vida, es la fuente de toda vida. Todo. Te dije en los programas de confusión sobre ciertas palabras que son muy importantes. Te dije que las aprendieras, porque no sabes lo que significan. Tú piensas que lo sabes porque has sido educado, pero has de trabajar en ellas. ¿Y cuántos de vosotros lo habéis hecho? Una de estas palabras es
Convertirse. Convertirse. Hay muchas palabras, pero esta es muy importante. Convertirse. Ven y ser. Ven conmigo y sé un dios. ¿Quién te dijo que vinieras y seas un dios? Pero el sentido es para venir a, para llegar a, alcanzar, caer o pasar a. Pasar de un estado a otro. Un estado de ser, ser vivo o muerto. Entrar en un estado o condición por el camino de otro estado o condición. O al asumir o recibir nuevas propiedades o cualidades, materia adicional o un nuevo carácter. Entonces, el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Así que esto es un estado de ser totalmente diferente al que era. El aliento de la vida se añadió, y el hombre se convirtió en un ser viviente. El convertirse en normalmente significa lo que lo procede. Lo que lo precede. El destino de, el fin de, ser la última o subsecuente condición. En el tiempo presente se aplica a lugares al igual que a la condición. Así que, el convertirse cambia tu ser y tu lugar de ser. Es una palabra graciosa. Tu posición, lo que fuiste, tu estado de ser, llega a su final. Cuando te conviertes en algo, tu estado condicional precedente llega a su final, se desvanece. Estado de ser, tu constitución, ha cambiado. Y tú dirías, bueno, eso solo es una ilusión. Realmente no nos convertimos en... Exactamente. Eso es lo que Dios intenta decirnos, que es solo una ilusión. Por eso nos dice, ¿por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Esto se aclarará a medida que avancemos. Entonces dirías que es solo una ilusión, efectivamente lo es. Y yo te diría a ti que el convertirse en algo es una ilusión. Diría que un cambio de constitución es posible. Es imposible, disculpa. Un cambio de constitución es imposible, en realidad. Diría que el convertirte en Dios es solo una ilusión. De hecho, es una ficción de ley. Algo que es falso, pero es tratado como si fuera verdad. ¿Por qué? Porque quieres que tu voluntad se haga. Y hay quien intenta buscar una forma de hacerlo. ¿Recuerdas a los pretores romanos, las ficciones de ley? Así es como tu sistema legal funciona. Por esto es una locura. Profundamente sabemos que es una locura, pero no entendemos cómo funciona. ¿Cuáles son las leyes que rompimos? La única manera en la que vas a descubrir cómo todo esto funciona es con la Escritura, con la palabra de Dios. Él lo explica todo, y es increíble cómo la gente simplemente no lo ve. Pero la ley es diferente a la física y a la ciencia. Ese día murieron a la constitución. Tu constitución es lo que eres. Es lo que eres tú, lo que la constituye. Aquel día transgredieron la ley más allá de las barreras, de los límites de la constitución. Pasaste a un dominio que no era natural, real o verdad. El viejo murió, caducó, pereció, no existe. No puede ser dos seres. Ahora, hay otro aspecto a esto también. Recuerda que tienes un cuerpo y una vida. Necesitas ambas. Con tu vida dada, utilizaste tu vida, tu acción, tu poder, la vida que está en tu sangre para pecar. Por lo tanto, estás muerto ante la ley. Si usas tu vida para obedecer la ley, entonces estás muerto ante el pecado. Ninguna vida para pecar, o ninguna vida para romper la ley, ¿vale?
Dios también es tu fuente de vida. Te separó de la vida, te mató, pero te advirtió. Estás muerto a la ley. Ya no estás sujeto a la ley de Dios, ni de hecho puedes serlo. Estás por encima de la ley. Verás, ¿cómo puedes decir que estás sujeto a la ley de Dios cuando estás por encima de ella? Sujeto es cuando estás por debajo, sumisión, hacer la voluntad de Dios. No puedes, de hecho, estar sujeto a la voluntad de Dios y al mismo tiempo estar por encima de Dios. Simplemente no funciona. O una de dos. O Dios es Dios o tú eres Dios. Así que al final, ¿qué hicimos? Te mataste voluntariamente. La iniciativa de la iniquidad. Cambiaste tu identidad, quién eres, y cambiaste tu relación con Dios. Ahora, todos conocen esta declaración. Nadie está por encima de la ley. ¿De veras? Si nadie está por encima de la ley, ¿cómo es que hacemos leyes en nuestro sistema legal? Ahora, en nuestro sistema legal, yo diría que todos están por encima de la ley. Los legisladores están por encima de la ley, pero te están representando a ti, están llevando tu voz, puesto que es la voluntad de la gente. La voluntad de la gente, que son individualmente soberanos y se unen todos, todas las soberanías, todas las coronas juntas, las unifican en una. Y esta una es la gran soberanía, porque es la soberanía de todos, el uno, la gran corona. Pero todos tenemos nuestra corona. Así que nadie está por encima de la ley. Esto es una maldita mentira, ¿a que sí? Todos en nuestro sistema legal están por encima de la ley. Pero claro, también has de estar por debajo de la ley. Esto se pone más interesante y a la vez un poco más loco. Así que nuestro sistema legal es realmente propuestas autoimpuestas. Nos las escribimos a nosotros y las legislamos. Haremos esto, no haremos lo otro. Esto se llama autogobierno. Pero en realidad, no estás autogobernándote. Eres solo una voz de una determinada población de gente, la que seas. Lo que se llama democracia o cualquier otra forma de gobierno que tengas suena bien en teoría. Nunca funciona en la práctica. Y es aquel que toma control del uno quien controla el mundo, controla el país. Este es el peligro. Esta es la maldad de todo. Y esto, de nuevo, es parte de la estafa a la que ya llegaremos. ¿Sabes? No importa hacia dónde te gires. Cuando yo comencé a entender esto, no importaba hacia dónde giraba. Nunca puedes ganar a la voluntad de Dios. Es imposible. O sufrirás. Todas las veces. Ahora te voy a dar un pequeño consejo basado en mi experiencia. Esto es lo que funcionó para mí. Sobre cómo yo busco la verdad sobre cualquier cosa. Cuando leemos cosas que no tienen sentido, como aquel día seguro morirás, y no mueren, entonces te das cuenta que algo falta, ¿sabes? En lugar de intentar racionalizar una manera para aquello que te falta, solamente manténlo en tu mente, no intentes racionalizarlo. A medida que estudias la palabra, encontrarás la respuesta, pero has de saber lo que estás buscando para reconocerlo cuando lo ves. O no lo verás. Si lo racionalizas o lo interpretas para tu entendimiento, ya no estarás buscándolo ya más. Creerás que lo has resuelto, que tienes un entendimiento sobre ello. Hemos sido desviados para pensar en el libro de la ley de una manera científica o física, pues la creación es física y científica. Pero la ley es algo un poco diferente. Es la voluntad de Dios.
Es por esto que todos estos creacionistas científicos con sus múltiples doctorados no pueden entender cuando se les despide de las universidades por enseñar la creación a sus estudiantes. No puedes enseñar que este es el verdadero creador Dios cuando eres Dios tú mismo. Tu país es tu Dios. No puedes hacer esto. Es un falso Dios. Así que van a los tribunales y los tribunales dicen, no, estás despedido, ya está. Me dan pena, pero no entienden este principio de ley. Y también he de decir esto. Hemos de tomar literalmente la definición de la ley y cuando la tomamos literalmente llegaremos al espíritu de la ley, que significa la intención. No es exactamente, pero básicamente es intención. Pero cuando Dios utiliza símbolos y analogías y parábolas y metáforas, y por supuesto nuestro lenguaje ha evolucionado totalmente diferente de los lenguajes previos, hemos de tener cuidado de no tomar estas cosas o símbolos literalmente. Ten cuidado ahí. Toma las cosas literalmente, excepto las cosas que no son literales. Sé que es algo difícil de entender. Pero al hacerlo, al tomar el sentido literal de la ley, llegarás al principio a la intención de la ley. Como el comer del árbol del conocimiento. ¿Acaso hay un árbol cuyas hojas son buenas y malas? Como que tiene hojas rojas y otras verdes. ¿Las rojas son las malas? No. Es simbólico. Te está diciendo lo que puedes y no puedes hacer. El hombre y la mujer se casan y se convierten en una piel. No os unís juntos como gatos y ameses y os convertís en un cuerpo. No. Sois tratados como uno en ley. En la ley, ambos sois exactamente igual, como uno, es lo que está diciendo. No hay división entre vosotros. Eso es lo que es la unión de encasamiento, convertirse en uno. Es como cuando Jesús dijo, Dios y yo somos uno. Y todo el mundo piensa, pues Jesús es Dios. No. Tomas una cosa y tomas otra, las unes, ¿y ahora qué? ¿Una cosa se ha convertido en la otra? No. Luego explicaré esto mejor. Pero no. Son uno en ley. Tratados como uno en ley. Jesús es el templo de Dios, el cuerpo de Dios, la iglesia de Dios, para hacer su voluntad. El Espíritu de Dios te instruye cómo actuar. Has de actuar como uno en la ley. Tú representas a Dios. Tú eres su imagen. Actúas en su lugar. Jesús no es Dios. Jesús es su mano derecha y actúa de acuerdo con la voluntad de Dios. Nosotros también se supone que hemos de hacer esto. Hemos de ser uno con Dios. Somos el templo de Dios y el Espíritu de Dios está dentro para guiarnos, ¿vale? Y debería de decir esto. Esta equivocación es la que evita que todos encuentren la solución. Todos están predicando la solución y yo digo, sí, la tienes. Todos están diciendo la que es, pero no la están viendo. Ya llegaremos a esto también. Todo lo que acabo de explicarte también ha sido hecho en nuestro sistema legal, porque es un completo espejo, una copia, semejanza, imitación, la perfecta ley de Dios. Y esto se aclarecerá a medida que avancemos. A medida que continuamos, verás lo que hacemos en realidad y probablemente te pegues una patada a ti mismo. Dirás, debí de perder mi mente. No volveré a ser el mismo jamás. Verás, no podemos separar la realidad de la fantasía o ficción. Pensamos que sí, pero realmente no podemos. Solo porque tenemos el intelecto para imaginar conceptos no lo hace real. Comenzamos con Papá Noel, leemos fábulas a nuestros críos, cuentos, vemos dibujos animados, vemos películas de ciencia ficción como E.T., Las Guerras de las Galaxias, zombies, hombres lobos, películas de Hollywood, todas estas películas de ciencia ficción. Celebramos Halloween, actuando disfrazados. Al final no sabemos lo que está mal al asumir el papel de otro carácter y, por tanto,
las cualidades internas de otro carácter en nuestra sociedad. Créeme, no hay igualdad en nuestra sociedad. Lo ves en las noticias todas las noches. ¿Qué va a hacer el gobierno con la clase media? ¿En qué clase estoy yo? ¿La superior, la media, la inferior, sin clase, la clase retrasada? Recuerdo uno de mis críos hace unos años, el más joven. Estábamos sentados alrededor de la mesa de la cocina y todos están riendo sobre algo. Supongo que el chiste que fuese aún no había terminado. Y el más pequeño tenía que ir al váter urgentemente. Y dice, tengo que ir al váter, pausa. Pausa. Y fue corriendo al váter. Había estado jugando a los videojuegos. Y de hecho pensó que podría pausar hasta que venga del váter. ¿Lo ves? Es un crío. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Así que es muy muy importante lo que hacemos con nuestros críos. La ilusión está por todos los sitios. Por nuestra constitución hecha por el hombre. Los tribunales supremos de los Estados Unidos dijeron, la constitución es un documento vivo. ¿De veras? ¿Un documento que está vivo? Ya llegaremos a esto pronto. Tu estado de ser es una completa ilusión, y también abarcaremos esto pronto. Pero en el siguiente programa veremos un poco de historia, retrocederemos un poco para ver cómo el mundo se ha convertido en su condición presente. Esto es muy importante para entender la constitución y lo que es una constitución. Hasta entonces, mi nombre es Marcus.